Bienvenidos a Evasión, bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. En el programa de hoy visitamos Castellón para descubrir una nueva aventura en sus aguas bravas. Nos vamos al Nautarán para vivir una experiencia inolvidable con Laura Celdrán, consumada rider de enduro y Manu Vilaseca, reconocida corredora de trail. Y nos escapamos a la Costa Daurada para descubrir sus recónditas carreteras. ¿Nos acompañas? ¡Empezamos! El rafting y el barranquismo son actividades reinas de los deportes de aventura. Sus ingredientes básicos son la adrenalina y el contacto con la naturaleza, que con riesgo bien controlado son ideales para disfrutar de una gran dosis de diversión. En Castellón descubrimos un lugar donde se pueden combinar las dos actividades. Montanejos es uno de los tesoros mejor guardados de esta zona de la Comunidad Valenciana que nos ofrece la aventura más desconocida. Nos encontramos en el interior de Castellón, a tan solo 60 kilómetros del mar, y nos encontramos en uno de los sitios donde podemos realizar en el río Mijares el rafting, que puede ser lo más parecido a que puedes hacer un descenso en Pirineos. Vale, es un río pirenaico que decimos nosotros. Esta zona es una zona muy encañonada, de hecho el río Mijares en la zona donde hacemos el rafting es el congosto de Chillapájaros, donde solo podemos acceder en balsa neumática, que es el rafting, o haciendo barranquismo o haciendo hidrotrineo. La actividad del rafting empieza en lo que se conoce como el chorro. Es un sitio por donde suelta el agua de lo que es el embalse arenoso. Sale en forma de una ducha gigante que ya nada más empezar la gente aún no se ha metido en el agua, que ya está toda mojada. Y luego ya comenzamos ya el tramo justo de ahí para abajo. Una vez acabado el tramo terminamos en lo que es la presa de Cirac. El rafting que realizamos aquí lo hacemos combinado con barranquismo. En unos sitios del río podemos parar, dejar la barca, hacer unos cruces de corriente para enseñar un poco dinámicas de cómo cruzar un río, y luego se hacen algunos saltos. Tenemos saltos desde medio metro hasta 7 metros de altura. Al final del tramo nos encontramos con lo que es el congosto de Chillapájaros en todo su esplendor. Allí es donde montamos la tirolina que cae al agua, es el, digamos, la guinda del pastel. Y luego para el rafting nos encontramos con la última cascada, que también le da la sorpresa final a después de un descenso espectacular en rafting. Es un rincón de la provincia de Castellón que nunca os esperaríais, pero que estoy seguro que volveréis otra vez.
Las pasiones unen y compartir la pasión del otro es la mejor manera de conocerlo. Laura Celdrán, rider de enduro consumada en nuestro país, y Manu Vilaseca, una de las corredoras de trail más reconocidas, viven el deporte como una forma de vida. Las une una buena amistad y compartir sus pasiones en Naut Aran, uno de los mejores escenarios para el enduro. Y el trail running las ha hecho fortalecer más este lazo y sumar una experiencia de aquellas que dejan huella. El momento que traigo a Laura a mi terreno, que es el trail running, tenía mucha responsabilidad porque para mí era importante que ella disfrutara tanto como yo. ¿Qué lugar mejor que la Val d'Aran para experimentar un poco de lo que es este deporte? Cambio de chip total, había que venir a aprender a hacer trail running. Yo nunca se puede decir ni que haya corrido, yo salía a tomar el aire y hace muchos años que no salía a tomar el aire. Y estaba como nerviosa, ¿no? Porque vengo con Manu Vilaseca, o sea, una súper deportista profesional, top 10 no sé cuántas veces. Su distancia preferida son 160 kilómetros de un solo tirón y sin parar y sin dormir y sin no sé qué más, ¿no? O sea, y estaba, la verdad que estaba súper nerviosa porque me hacía mucha ilusión, pero también era de pensar, madre mía, voy a morir en el intento, ¿no? Voy a morir siguiendo a Manu. El trail running, cuando tú empiezas, es importante trabajar, no es solo poner las bambas, atarlas y salir a la montaña, porque hay mucha gente que se hace daño. Y con Laura pensé la mejor manera de introducirla en esto, de manera que se vea, que se encuentre bien y todo, es hacer un poco de fuerza, trabajar un poco de agilidad, de coordinación, de técnica, haciendo un circuito funcional, para después ya salir a la montaña y aplicar un poco la parte técnica ya en la vida real, en lo que es una salida por la montaña. La verdad es que Manu me lo ha hecho súper sencillo. Hemos empezado una forma en la que yo me he sentido muy cómoda. Creo que Manu y yo somos dos personas que nos gusta adentrarnos en los deportes, pero entendiendo el deporte y respetando y sabiendo que tenemos un cuerpo y que hay que escucharlo. Entonces me ha empezado a explicar temas de tenificación. Hemos hecho circuitos funcionales que han ido educando el cuerpo a cuál iba a ser el movimiento que luego en real iba a tener en la montaña, ¿no? He visto una progresión muy buena en muy poco tiempo, pero esto también porque la conozco y ya me lo esperaba, porque Laura es una persona, es apasionada en todo lo que hace, pone mucha energía, muchas ganas, y no pensaba que vendría aquí a no hacerlo, ya sabía que haría lo mismo. Y la vi feliz, sonriendo, saltando, disfrutando. Y esto me ha hecho contenta, me ha hecho feliz también, porque verla disfrutar de mi deporte, cuando yo pensaba que igual ella nunca lo probaría porque no le hace gracia, la veo ahora motivada incluso a seguir haciendo algo de correr y incorporar eso en su rutina. La excursión salimos de Montgarri, que es un valle súper bonito. Salimos de un lugar con un refugio, una iglesia súper bonito, por un terreno más amigable, un bosque. Y ya después ya llegamos a la parte alta de la montaña, que son vistas impresionantes, es súper aéreo, pero también ya con crestas, con piedras, que es donde tienes que aplicar todo el conocimiento para no hacerte daño. Una caída es normal, pero evitar un accidente. Estar aquí con este entorno, estas montañas, todo lo que hemos visto estos días, es algo que a mí me motiva mucho, porque en Brasil no tenía este tipo de paisaje.
Y cuando me enteré que la Valdarán por UTMB pasa por aquí, me vi otra vez en un ultra y me motivé muchísimo. Y yo creo que sí, que el año que viene hay grande posibilidad de que me apunte en esta carrera, porque me gustaría vivirla desde dentro. Yo creo que Manu lo ha hecho fenomenal, ha elegido un trocito de lo que es el trayecto de la Val d'Aran by UTMB y, como Manu me dice, Laura, vas a empezar a llegar a picos pero sin llevar la bici a la espalda, ¿no? Entonces yo creo que he encontrado una nueva pasión. Tengo un reto para Laura, porque hay una carrera de 15 kilómetros aquí mismo y me encantaría que ella se apuntara también y pudiera venir a hacer su reto. Ayer, cuando me dijeron que el trayecto era el que hemos estado practicando, era de esta carrera, dije, uy, Manu, pues a mí esto me gustaría. ¿Tú crees que tú me podrías ayudar? Entonces no sé quién va a engañar a quién, pero yo ya tengo en mente los días a la semana que voy a reservar para empezar a practicar toda esta técnica que Manu me ha ido inculcando, y si puedo voy a seguir haciendo entrenamientos funcionales con ella, porque mi objetivo no es hacer una carrera como carrera, sino como lo que puedo ver durante la carrera. Entonces, si puedo vivir esto de una forma en la que mi cuerpo no se resienta, no se lesione, será brutal. Así que yo creo que estamos dentro de la carrera. Yo, con estos dos días haciendo lo que hicimos y trayendo a Laura aquí y explicándole un poco de lo que es el trail running, que quizá era una persona que ya me había dicho que no quiere correr, que no se pondría a correr, y ahora verla motivada a hacerlo, yo creo que es algo que ves que es para todos, es un deporte que si tú lo haces de la manera como con cuidado, de la manera que debe de ser hecho, yo creo que no hay edad, no hay nada, es que es un deporte para todo el mundo, porque con todo esto es que es verdad que es casi imposible no apasionarse de todo esto. Es imposible olvidar a una persona con la que has hecho cosas por primera vez y has aprendido nuevos caminos. Nunca es tarde para comenzar, dicen, y es verdad. Solo hay que atreverse, dejarse guiar por la pasión del otro, disfrutar el momento y de la buena compañía. La Costa Daurada tiene extensas playas de arena fina con aguas claras y transparentes. Un territorio salpicado por pequeños pueblos llenos de encanto y campos de cultivo, donde crecen viñedos, olivos, avellanos y almendros, que dan al paisaje un aspecto ordenado y bucólico. Pero la Costa Daurada también es montaña. Como una inmensa muralla que tapa el horizonte en el oeste, se levantan las sierras de Montsant, Prades y Llavería. Montañas que combinan ambientes plenamente mediterráneos con otros de aire atlántico. Un territorio excepcional y poco poblado que invita a descubrirlo sobre dos ruedas. La zona de la Costa Daurada es un destino para cicloturista muy importante. Es un territorio ya que el ciclista ya lo conoce en todas las partes de España, por las carreteras que tenemos, por las montañas que tenemos. Tenemos la Musara, que es el punto más alto de la Costa Daurada, que está a 1000 metros de altitud, y en bicicleta a 30 minutos, 40 minutos desde Reus, o 50 minutos desde Salou-Cambrils. El territorio Costa Daurada está compuesto por las comarcas del Baix Camp y Priorat, que también son conocidas por la gastronomía y los grandes vinos que tenemos.
Desde el año 2014, por el territorio de la Musara, se celebra una de las marchas cicloturistas más emblemáticas del país. Es la marcha con más mujeres de toda Europa y año tras año apuesta para que la experiencia deportiva sea de alta calidad. Después de hacer las prospecciones, vimos que era un paraíso para el cicloturismo, que era un paisaje perfecto para explotar lo que queríamos explotar. Y vamos, las carreteras secundarias que hay, que no pasa ningún coche, pues todo eso juntó que fuera pues un enclave muy importante para nosotros. Y luego también vimos que estaba a una hora de una gran urbe como es Barcelona, y eso hace que gente de Barcelona, que también está utilizando mucha bicicleta, a una hora no conoce este paraíso que es la Costa Brava para el cicloturismo. Pues hace 7 años, en la primera edición, tuvimos 2.000 inscritos, que los tuvimos en muy pocas horas, y hasta el año pasado, que tuvimos casi 7.000 participantes. Todos los años hemos ido subiendo exponencialmente para no perder calidad en los servicios de la marcha cicloturista, y creemos que ha sido sobre todo gracias al boca a oreja. Cualquier participante que ha participado ha tenido siempre buenos comentarios, buena predisposición, y eso hace que la gente haya descubierto un paraíso cicloturista como es Costa Daurada. Han sido 7 años de Musara, se cierra un ciclo, han sido 7 años muy buenos, este año ha sido un poquito diferente, pero desde la organización estamos trabajando para daros muchas sorpresas y para que sigáis disfrutando del cicloturismo como nosotros lo hacemos, y veros disfrutar cuando cruzáis la meta. Sin duda, la bicicleta es una valiosa aliada para conocer la Costa Daurada en profundidad. Las agradables temperaturas de la zona durante todo el año, las carreteras locales con muy poco tráfico y el hecho de encontrarse a menos de una hora por carretera de los grandes núcleos urbanos convierten a la Costa Daurada en un lugar idóneo para practicar el cicloturismo. Las bike stations, que en este caso son hoteles, casas rurales y algunos restaurantes, aparte de que hay muchos cicloturistas que buscan este tipo de establecimientos porque les garantiza un poco el servicio técnico de que tienen un mini taller, también les va muy bien porque los pueden asesorar para hacer rutas cercanas al sitio donde están, con mapas, con tracks, incluso pueden pactar asistencias de viaje y otros servicios como masajes, servicio técnico, etc. Todo ello sin olvidar la excelencia de su gastronomía, que sigue los preceptos de la dieta mediterránea, y naturalmente su vino, un producto muy ligado a la historia del territorio. Los amantes de las dos ruedas tienen un buen puñado de argumentos para coger la bicicleta y rodar por las espectaculares carreteras de la Costa Daurada. Ugh!
Evasión llega a su final. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasiontv.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter @evasiontv.es o escribir vuestros comentarios con el hashtag evasiontv.